Cristina Kirchner está ganando la pelea en nombre de un sector del pueblo de Argentina. No, no, ella ha hecho una gran elección y ganó la pelea y es una líder muy reconocida por la gran mayoría de la población. Ahora, se encuentra con algunos cuellos de botella en la política económica que tienen que resolver lo antes posible, que yo creo que ha sido un error no encararlos con el suficiente rigor hace ya tiempo. Te pongo un ejemplo muy claro, la inflación. La inflación en este país es un problema muy grave. Estamos teniendo una inflación real que fluctúa en torno al 25% anual. Muchos por ahí, algunos de los amigos del gobierno dicen, no, pero la inflación es menor, pero eso no es cierto. Si bien el Instituto Oficial de Estadísticas, el famoso INDEC, dice que la inflación fue del 9 y pico, casi 10, la realidad es que todos los convenios laborales de todos los sindicatos que renegociaron sus condiciones de compraventa a la fuerza de trabajo, lo hicieron por valor del 25, 28 y hasta el 30%. O sea que evidentemente la inflación real se ubica en ese terreno entre el 25, 26, 27, 28%. Creo que tienen que enfrentar ese problema que es muy, muy serio, y el otro problema que tienen que enfrentar es avanzar en una reforma tributaria. La Argentina tiene una estructura tributaria muy injusta, muy, muy injusta. ¿Por qué pecha a los que menos tienen? Heredada desde hace ya 50 años, pero que no se han atrevido, digamos, a modificar. ¿Por qué es injusta? Porque hace que los más pobres paguen en proporción a sus ingresos más de lo que pagan los ricos. Digamos, es una estructura que funciona sobre la base de impuestos indirectos, que entonces no distinguen la riqueza de los contribuyentes. O sea, paga lo mismo un millonario que un mendigo cuando entra a un negocio y compra un artículo y se le aplica el 21% del IVA, digamos, es una locura. O cuando, por ejemplo, se le deducen a los trabajadores asalariados, por lo menos aquellos que están por encima de un cierto nivel, algo llamado una retención por ganancias, considerando absurdamente el salario como una ganancia de capital. Es un salario, no puede ser. ¿Y por qué está en deuda todavía el gobierno de Kirchner con eso? Porque creo que se asustaron mucho con la reacción que hubo cuando en el 2008 intentaron modificar el régimen de los impuestos aplicados a las exportaciones agrarias, que acá se llaman retenciones, que se produjo una reacción contraria a los Kirchner muy fuerte, pero que fue más producto de los errores con que se planteó esa batalla que de la fortaleza de sus adversarios. O sea, fue una batalla muy mal planteada, en donde no se discriminó muy bien cómo había que aplicar los impuestos, se hizo una política en donde pagaría lo mismo aquel que era dueño de 300.000 hectáreas, ponte tú, por ejemplo, alguno de los grandes grupos del agronegocios, y lo mismo pagaría el pequeño chacarero propietario de 100 hectáreas, lo cual generó, digamos, una absurda equivocación, porque Cristina, apenas 6 meses antes, había arrasado en el campo. Y de repente salen con esta política que le pega a su propia base social. Bueno, y a partir de ahí, como fueron derrotados luego porque finalmente no salió la propuesta del gobierno, decidieron no mover el avispero de la reforma tributaria, pero eso es un error muy grande. Mire, profesor Atilio Borón, agradeciéndole haber podido establecer esta conversación en nombre de los televidentes más inteligentes. Somos TV, Aventura Televisión del Zulia y Canal y a nivel nacional. Para finalizar, una anécdota que usted recuerde con Chávez que la pueda comentar en este programa, algo que le recuerde, algo simpático, algo... No, muchas anécdotas, la verdad que lo que pasa, te digo que me cuesta, porque yo me recuerdo esas anécdotas y medio como que me quiebro, pero bueno, te cuento una. Organizamos un homenaje a él en el año 2007, cuando vino, digamos, para la asunción de Cristina, ¿no es cierto? Entonces, en la oficina donde yo trabajo, el Centro Cultural de la Cooperación, preparamos un acto y mientras esperábamos que llegara él, habíamos arreglado con el embajador, en ese momento era Arévalo Méndez Romero, arreglamos con Arévalo que viniera un grupo de músicos venezolanos y entre ellos estaba Fidel Barbarito, que era el actual ministro, que estaba acá como agregado cultural. Fidel toca muy bien el 4, así que estaban muy, muy, muy animados tocando la música, etcétera, y de repente entra Chávez. Bueno, todo el público naturalmente empezó a aplaudir y viva Chávez y Chávez, la revolución, y Chávez agradece así,
pero le pidió a los músicos que siguieran y enseguida se puso a cantar él. Imagínate, se puso a cantar él y cantó, porque él cantaba muy bien, ¿no es cierto? Así que ahí lo que iba a hacer, una pequeña recepción musical hasta que llegue él, que no debía durar más de 10-15 minutos, luego la llegada de Chávez se prolongó, casi se transformó en un recital de música venezolana, porque tocó uno y después otro, y le preguntaba a los músicos, oye, ¿tú sabes esto? Así, bueno, vámonos para allá. Y ahí, y después se mandó un recitado muy grande, aquel famoso Por Aquí Pasó Bolívar. Bueno, realmente, bueno, imagínate, el público estaba delirando de emoción, de alegría y de respeto por un hombre como él, ¿verdad? Que tenía esa versatilidad, que se podía comunicar con el hombre más humilde de la Argentina y al mismo tiempo darte una demostración de la cultura excelsa, recitándote un largo poema que duró como 10 minutos y en donde en ningún momento tuvo el menor fallo de decir un titubeo, no, se acordaba perfectamente de todo. Para finalizar, el nombre de unas personas, y usted me lo, con una palabra me los pueda mencionar, calificar en algún, algo de ese personaje. No, le voy a nombrar. Por ejemplo, el futbolista brasileño Pelé. Mira, lo primero que es un gran jugador de fútbol, pero no buena persona. Diego Armando Maradona. Bueno, un gran jugador de fútbol y una mejor persona. Carlos Gardel. Un gran cantor. Se dice que hay toda una discusión sobre si era argentino o uruguayo. En realidad era francés, ¿verdad? Pero vivió en la Argentina. Y yo lo que digo amigablemente con los amigos uruguayos, que a veces plantean discusiones que están realmente destinadas a caer en una vía muerta, Gardel nunca cantó una canción llamada Mi Montevideo Querido. En cambio, sí cantó muchas diciendo Mi Buenos Aires Querido. O sea, de alguna manera era un francés, llegó acá muy chiquito, pasó por Uruguay, ciertamente, no hay ninguna duda, pero luego se afincó en la Argentina y se hizo argentino. Celia Cruz. Un gran cantante, pero lamentablemente una desgracia política, ¿no? Como muchos artistas, ¿no? La Celia Cruz, cantante excepcional de la música cubana, pero bueno, un gusana total, ¿no? Una palabra, Cristina Kirchner. Coraje, fuerza, determinación excepcional para llevar adelante una política. ¿Es Messi el mejor jugador de fútbol del mundo? Bueno, hoy por hoy es lo que dicen, ¿no es cierto? Yo veo mucho fútbol y me gusta mucho el fútbol y por lo menos según los criterios con que se manejan estas oficinas y agencias que miden eso, evidentemente hoy por hoy creo que es el mejor, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero decir, tú hablas un tema, me planteaste lo de Pelé y Maradona. Yo los vi jugar a los dos. Pelé era un jugador excepcional, pero tenía junto con él 10 jugadores excepcionales. En cambio, Maradona, al lado de él, tenía 10 albañiles. ¿Eh? O sea, no eran grandes jugadores. Había algunos que sí eran muy buenos, pero en realidad Maradona casi jugaba solo en ese equipo. En cambio, Pelé tenía un equipazo, pero que todos los jugadores, aquellos brasileños de aquella época, eran uno mejor que el otro. Entonces, claro, Pelé podía hacer muchos goles porque los otros le preparaban la jugada. Maradona, en cambio, tenía que vérselas con un equipo mucho más limitado, en donde él era una estrella que sobresalía, y los demás eran jugadores buenos, pero no había nada comparable a lo que tenía. Imagínate, Pelé tenía un genio como Garrincha jugando a su derecha, tenía a Didi que preparaba el juego, digo, tenía, no sé, una cantidad de jugadores. Bueno, Messi no está tan mal acompañado, ¿no? Messi está muy bien acompañado, sobre todo en el Barcelona, claro, muy bien. Además que otro de los méritos de Maradona es que intentó reconquistar las Malvinas, ¿no? Con la mano de Dios. No, Maradona es una buena persona que tiene, digamos, el corazón bien puesto en la izquierda. En cambio, Pelé, digamos, ha sido terrible, ha estado al servicio de las peores causas, ¿no es cierto? De todas maneras, yo espero que en estos días la Vino Tinto se clasifique, ¿eh? Ojalá. Porque el avance que ha hecho el fútbol venezolano en tan poco tiempo es digno. Bueno, otro de los productos de la política de promoción del deporte de Chávez, ¿no? Que hay que decir eso, es muy importante eso. Brevemente, ¿para cuándo las Malvinas Argentinas? Uy, no. Muchos años, porque sabe que después del error cometido por los militares, estaban a punto de ser recuperadas. Y los militares, con esa torpeza y esa brutalidad tan propia de los militares argentinos, por lo menos, cometieron un error garrafal. Y ahora, yo te digo, yo no lo voy a ver. Ni creo que se pueda ver mucho antes de 30, 40 años, no una recuperación, pero establecer un fideicomiso conjunto entre Gran Bretaña y la Argentina. No creo que tengamos que alguna posibilidad de lograr algo mucho más sólido en el curso de esos próximos 30, 40 años. ¿A Tilo Borón le conoció algún defecto a Chávez?
La verdad que no, y si se los conocí no se los diría. ¿Y su mayor virtud de Chávez? Su enorme altruismo y generosidad, una de, y la otra su fenomenal sentido del humor. El sentido del humor además es una prueba de la inteligencia de una persona. Una persona inteligente tiene sentido del humor, y Chávez, pero era una cosa desbordante, era casi imposible estar con él conversando sin que intercalara junto con una reflexión profunda un chiste que hacía que uno comprendiera mejor lo que quería decir. ¿Alguna reflexión para Venezuela en tiempos hoy de Maduro? Bueno, que por favor se pongan las pilas los venezolanos, que vayan a votar, que voten a este gobierno, que voten a Maduro, aunque no les gusten los alcaldes, por favor que no gane la oposición, por bien propio y por el bien de los demás, porque si gana la oposición se abre la puerta a un proceso que puede llegar a ser muy violento en Venezuela. De manera que les pido de todo corazón, por el bien de ustedes, por el bien de los venezolanos, voten a Maduro, voten a la Revolución Bolivariana, por lo menos denle a Maduro chances para enderezar todas las cosas, porque si en este momento llegara a haber un triunfo de la oposición, el referéndum revocatorio sería imparable el próximo año, no en el 2016, en el 2014, impuesto por la fuerza. Así que ojalá que este pedido, esta exhortación llegue a oídos amigables y realmente respondan de esa manera. Muchas gracias, profesor Atilio Borón, por esta conversación, ya en esta tarde que comienza a oscurecerse, y de verdad que un ambiente muy agradable. Nos ha gustado, lo poco que hemos recorrido de Buenos Aires, nos ha gustado sus esquinas, su bullicio, sobre todo que hemos tomado mucho café sabroso, de verdad que sí. Y a ustedes también allá en Venezuela, por supuesto, a la gente de Somos Televisión, usted tiene la palabra, que se transmite también por Zuliana de Televisión, Aventura TV, perdón, Aventura Televisión en el Zulia y Canali.